Hola, hola chicos, aquí nuevamente en las oficinas de CGL. ¡Ah! Y bueno, nuevamente aquí está Pretorius, Chope y Franks haciendo esta previa de nuestra gran final de equipos profesionales, donde tenemos dos muy buenos equipos. Gia Gaming y Bully Sport, dos equipos brasileños. Exacto, y bueno, recién tuvimos el campeón de el promoción, que fue Kasek. Muy buen partido, un aplauso. Buenísimo lo que jugaron los chicos. Y ahora nos vamos con este tremendo partidazo que tenemos entre Gia y Bully Sport, que va a estar de miedo. Sí, bueno, las estadísticas que han salido, chicos, hasta el momento por HLTV. Sí. Exacto, dicen, obviamente estábamos más favorables hacia el equipo de Gia, 79% a favor de ese equipo brasileño. Bueno, César, tú que has visto el campeonato también, el desempeño del equipo de Gia Gaming ha sido muy bueno. Sí, no, o sea, en verdad rompen, matan y entregan todo, pero ellos se habían encontrado anteriormente, sí, y fue una pelea bien pareja. Sí, la verdad es que se llevaron un mapa a favor, 19-16, el otro estuvo un poco más desnivelado, pero la verdad es que los chicos de Gia son el equipo que desde que comenzó esto ya eran los más propensos a salir campeones por en boca de todos, por el hecho de que este equipo ha salido campeones de las últimas ediciones de la Gamers Club Pro, entre otros campeonatos, la verdad, que son de los campeonatos importantes en importante, en igual que en CGL. Bueno, claro. Bueno, también por tenemos, están que participando acá. Tenemos que ahí hacer una mención honrosa a un jugador que tiene el equipo de IA, SQK, que realmente ZQK, que el cabro la rompe, muy buen jugador. Y a Chan, que es amigo de nosotros. Ah, verdad, verdad, Chan, que es algo en Chile. En las estadísticas de Gamer Club, de este campeonato va Chan como primero, pero en las estadísticas de Gia Gaming, en lo que es el otro campeonato y todo así, la masa, ZQK es el que va como ahí en la punta. Pero la verdad, tienen dos jugadores, bueno, tienen un muy buen equipo. Para mí, el equipo de los Ruch, porque realmente no esperan mucho, corren todo el rato, hacen la ronda muy cortita. Sí, los toritos de del CS, la verdad, que corren nomás, no se la piensan mucho y dependen bastante de la puntería que tengan para desarrollar así el, es que el se partido. Tienen fe en la puntería, la verdad que abren mapa muy bien los cabros, así que bueno, eso es como la previa, chicos, de lo que vamos a ver ahora, la gran final que la hemos esperado. Dos equipos brasileños, la verdad que tenían Cuba, habían argentinos, habían chilenos, habían brasileños, pero los brasileños mostraron superioridad durante el campeonato, así que la final bien merecida los dos equipos. Y la verdad que todo el día nos pidieron correr, que están atrasados, pero ya están los chicos, ya banearon mapa, están tiró hasta el servidor. Así que vamos a empezar, cabros, con esta gran final. Visto empezó, porque el servidor se puede tirar 5 minutos antes. Lo tiraron 5 minutos antes. Aprovechando entonces el tiempo y bueno, querían atento. Cambiarlo hasta para mañana. Hasta para mañana. Eso significa que tienen ganas de pelear. Bueno, sí, quieren hacerla. Recordemos que Gia Gaming tiene un mapa a su favor, así que vamos a ver si se repite la historia como en la apertura. Sí, y vamos a cortar ahora y volvemos con la de Manhattan. Ahí, Manhattan, así. Para exacto, así que estén atentos y volvemos enseguida, chicos, con esta gran final del campeonato profesional Bully Sport contra Gia Gaming. Chao, chao. Chao, chao, cabros.